Todo ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Perdón? Mirándome, dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida, ¿no? No te culpo, pero sí, triunfé. Era el dueño de casi todas las gasolineras de Harran. Cuando anunciaron el Mundial de Atletismo, se suponía que yo vería dinero del cielo. Sería igual que ganar la lotería. Y no fue así, ¿verdad? Mira a tu alrededor. ¿Qué te parece? Harran era un buen lugar, quizá un poco atrasado en algunos aspectos, pero no vivíamos mal. Nuestra candidatura fue elegida para el Mundial y empezaron las promesas. Los ciudadanos de a pie serían ricos y los ricos... En fin, los ricos se harían reyes. No soy rey. Nuestros sueños, nuestros planes... desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Y no solo les prometieron a los empresarios. El gobierno nos llenó la cabeza de promesas a todos. ¿Eres un limpiador de ventanas? ¿Un mecánico? ¿Un obrero? El mundial te cambiará la vida. Tu mundo cambiará. Nuestro mundo ha cambiado. Eso está claro. Echa un vistazo a tu alrededor, amigo. Echa un vistazo y piensa. Debería apreciar lo que tengo. Y ahora, porque te lo pueden quitar en un abrir y cerrar de ojos.
¡Salim! ¡Salim, tenemos que hablar! ¡Vete! Estoy armado, así que será mejor que te largues. Tienes que liberar a Aida. ¿Quién es Aida? ¿Te refieres a esa estúpida mujer? Está muerta. Estaba infectada, así que la maté. Su hija dice que tienes anticina. No sé de qué me hablas. Yo no tengo nada que ver con eso. No me iré sin ella. ¿Ah, sí? ¿Quieres que celebremos una fiestecita? ¿Qué te parece si invito a unos amigos? Acabe contigo. Buscaré a sus hijos. Te voy a dejar seco, capullo. ¿De qué tienes miedo?
Soy Jade. Si aún queda alguien que no se haya puesto a salvo, ahora es el momento. Está a punto de anochecer y os la estáis jugando. Dios, ¿qué te ha hecho? Tranquila, ahora eres libre. Yasmina, mi hija, fue a... Está a salvo en el pueblo. Tu hijo sigue escondido en la misma casa donde lo dejaste. ¿Qué voy a hacer? No podemos quedarnos en el pueblo. Harun nos expulsará de nuevo. Coge a tus hijos y ve a la torre. Quiero que busques allí a una doctora llamada Lena. Dile que Crane dice que debe cuidar de vosotras y asegurarse de que haya suficiente anticina para ti y tu hija. ¿Tú eres Crane? Sí, soy Crane. Ahora vuelve con Jamil, te está esperando. Yasmina está con tu hermana. Gracias por ser tan bueno conmigo. Creía que ya no existía la bondad. Thank you.
Oh,